Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos al canal, soy Duavila y hoy os traigo un vídeo en el que vamos a probar una aplicación para el teléfono que llevo tiempo queriendo utilizar. Hace unos meses se puso de moda debido a ciertos sucesos que ocurrieron mientras usuarios probaban esta aplicación y quiero probar a ver qué tal funciona porque he visto muchos vídeos que me parecen un poco extraños, como un poco manipulados, exagerados, y así que yo quiero hacer la prueba para ver si de verdad esta aplicación funciona o es más publicidad que otra cosa que le han querido dar la gran cantidad de youtubers que han probado esta aplicación. Según los creadores, esta aplicación es capaz de canalizar tus pensamientos y llevarte a lugares en los que más o menos vas a tener una experiencia acorde con lo que tú estás pensando. Así que antes de utilizar la aplicación, digamos que te piden que pienses en algo que deseas como encontrar, por así decirlo, y la aplicación te genera, canalizando esos supuestos pensamientos, una ubicación a la que tú debes de dirigirte. Así que vamos a utilizarla ahora mismo. Bueno, pues aquí tenemos la aplicación. Nos dice que la usemos con una mentalidad positiva, que carguemos una bolsa para limpiar el medio ambiente, que nos aventuremos en grupo o con amigos, pero que no vayamos solos a lugares desconocidos. Se utiliza mejor de día, salir con el teléfono bien cargado, usar la conciencia situacional, ser respetuosos con los propietarios, nunca traspasar las propiedades privadas, obedezca todas las regulaciones de cuarentena, o sea, evidentemente no nos vamos a saltar la cuarentena por utilizar esta aplicación. Y aquí nos dice, comience enviando su ubicación tocando el mundo, ¿vale? Vamos a enviar nuestra ubicación. Busquemos, ¿qué te gustaría conseguir? Los atractores son grupos densos de puntos aleatorios, los vacíos son lo contrario, las anomalías son lo más fuerte de atractores y vacíos. Pues yo quiero una anomalía. Elija su fuente, vale. Ah, no, ahora nos dice que pensemos en nuestra ubicación. Vale, a 111 metros nos ha marcado un punto y pues lo vamos a ver con mapas. Vale, ahí vamos a darle a cómo llegar. Así que vamos a ir con el coche hacia esa ubicación. Bueno, pues ya hemos llegado. Mirad, me ha hecho que me meta con el coche por toda esa rambla de allí adelante. Y vamos a ver si encontramos algo curioso aquí. Es justo detrás de esta plantación. Bueno, de momento sé que me voy a empolvar los tenis, pero bien, porque el suelo este está hasta arriba de arena. Y nada, pues este es el punto que la verdad me ha costado bastante llegar hasta aquí, porque bueno, el Google Maps me ha traído por esa carretera de ahí arriba, pero evidentemente por ahí hacia abajo no podemos bajar. Me ha tocado rodear por toda la rambla. Y bueno, el punto que me ha marcado la aplicación pues parece ser esta enorme planta aquí. La verdad que no es diferente a todas las de los alrededores, ¿eh? Tampoco veo nada especial. Vamos a ver qué hay al otro lado del puente. Pues básicamente entre caminos y nada. Bueno, vamos a darle a la aplicación que nos busque otro punto. Bueno, antes de nada deciros que las precauciones que yo he tomado ha sido sobre todo avisar a alguien más o menos de la zona en la que voy a estar. Y con mi teléfono móvil compartir la ubicación en tiempo directo, porque claro, yendo yo solo pues nunca se sabe lo que nos puede pasar, podemos sufrir una caída, un accidente, así que eso creo que es muy importante, como una especie de invernadero reventadísimo. Aquí a mi alrededor hay como 100.000 saltamontes en todas las plantas. Y bueno, pues digamos que esta es la segunda ubicación que la aplicación me ha proporcionado. Bastante cerquita de la primera, la verdad. Bueno, aquí al lado tenemos los restos de un invernadero. No sé si lo estaréis viendo, pero vamos. Son como unos cuantos bidones de plástico, como estas garrafas que estáis viendo por aquí tiradas. Y todo pues bastante deteriorado. Posiblemente sería para regar con algún tipo de producto este invernadero de aquí abajo. Bueno, vamos con esta tercera ubicación.
A ver si encontramos algo curioso. Aparentemente parecen construcciones sin uso. Lo dicho. Esta construcción aquí, con unos cuantos palets de ladrillos, cemento y poco más. Casco de obrero. Y poco más. Estará abierto. No. Una tumbona y una silla de plástico. Y aquí tenemos pues otra construcción sin uso alguno, totalmente vacía. Esto parece que estaba vallado antes y mirad toda la valla aquí. Es curioso porque está la casa aquí súper en alto, o sea, no sé por qué la han construido a esa altura. ¡Ay! Esto resbala, vamos. Bueno, y aquí pues nada. Completamente vacío. Vale, pues este de aquí no es un punto que me ha marcado la aplicación, pero me parece una ubicación un tanto curiosa. Está ahí todo vallado. Vale, o sea, esto debe ser privado porque me estoy dando cuenta que hay un gallo. Mirad, tío. Esto está lleno de gallos, es un gallinero. Ah, que se han metido ellos ahí. Vale. O sea que alguien se ha hecho aquí su propio corral, aprovechando esto. Vamos a dejarlos para no molestar. No creo yo que sea muy legal aprovechar esto y hacerte aquí tu propio corral, pero bueno. Bueno, y ahora me ha marcado un punto la aplicación que está un poco más adelante. Y a ver aquí qué hay. Curioso, parece ser que aquí van a poner una boca de incendios o algo así. Y esto parece ser como una zona que iban a urbanizar, pero que finalmente se quedó a medias hacer por alguna razón que desconozco, claro está. ¡Guau! Es que es realmente extraña esta zona. O sea, ahí abajo un montón de palets, ladrillos enormes, y como veis lo que parece un camino ahí, pero todo sin construir. Ahí a lo lejos, no sé si lo estaréis viendo, parecen ser unos lagos que están vacíos completamente. No sé, muy muy raro todo esto. Y vamos a ver, el punto me lo marca ahí adelante, debe ser eso de ahí. Y esto pues está bastante peligroso, ¿eh? O sea, por aquí vienes de noche despistado y el susto que te lleva no es pequeño. Y pues este es el punto. Esta es la ubicación que me ha marcado, pero vamos, simplemente parece ser una rotonda para cambiar el sentido, porque creo que ahí el camino más atrás no hay nada. Esto está totalmente abandonado. Ahí estoy viendo como unas verjas, unas vallas. Me hace el asfalto aquí destrozado. Y esas vallas ahí amontonadas, ¿qué? Wow, pues están cortando el paso para
lo que parece ser esa escalera de ahí. Pues nada, chicos, esta es la última ubicación que me ha dado la aplicación. Esa escalera de ahí sin terminar. Y nada, esto es lo que me he encontrado. Así que nada, chicos, pues esta ha sido mi primera prueba, mi primera experiencia con la aplicación de Randonautica. La verdad, no he descubierto ningún sitio extraño, sospechoso, ningún tesoro, nada paranormal, pero creo que es una aplicación curiosa para la gente que nos gusta, pues, descubrir sitios nuevos, para la gente que nos gusta caminar por sitios desconocidos o incluso por sitios que ya conocemos pero que no solemos frecuentar mucho. Creo que es una aplicación bastante interesante, aunque creo que no tiene nada de misteriosa, sino que simplemente todo lo que te puedas encontrar es totalmente aleatorio, porque claro, te marca un punto random en el mapa y pues ya sabéis, te puede llevar a cualquier lugar. Así que nada, chicos, si os ha gustado este vídeo, pues os agradecería enormemente un buen like. Si me lo pedís en los comentarios y os gusta el contenido de este tipo, puedo seguir subiendo contenido con esta aplicación, a ver si algún día descubrimos algo muy muy interesante o algo extraño. Y nada, chicos, muchas gracias a todos por verlo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.